lugares muy diversos en distintas partes del mundo con algo en común. Aquí, esta gente se beneficia de las técnicas nucleares y el apoyo de la OIEA para producir y salvaguardar los alimentos y que sean más inocuos. A través de la División Mixta de la OIEA y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se apoyan más de 200 proyectos sobre alimentos en 100 países. Sus laboratorios al sur de Viena son el centro de la actividad científica del organismo en el ámbito de los alimentos. Aquí, equipos de científicos realizan investigaciones con el empleo de técnicas nucleares e isotópicas. Están desarrollando y perfeccionando tecnologías que puedan utilizarse para producir mejores alimentos, hacer un seguimiento de la contaminación en la agricultura, mejorar la fertilidad del suelo y hacer un uso más eficiente de los recursos hídricos. Veterinarios expertos están trabajando con instrumentos de gran precisión para diagnosticar y controlar las enfermedades de los animales. Los entomólogos están desarrollando estrategias de control de plagas que reducen el uso de productos agroquímicos y que son económicamente viables. En el marco del programa de becas, científicos de los Estados miembros de la OIEA reciben formación práctica en una red de instituciones en todo el mundo, incluidos los laboratorios del OIEA. Desde la sede del OIEA en Viena, el Departamento de Cooperación Técnica asegura que la asistencia técnica prestada a los proyectos relacionados con los alimentos funcione adecuadamente. Y el OIEA envía a sus expertos a visitar los países participantes, brindando asesoría y apoyo técnicos donde sea necesario. El OIEA coopera con más de 500 institutos a nivel mundial en proyectos relacionados con los alimentos y la seguridad alimentaria, proporcionando capacitación, equipo, conocimientos especializados y financiamiento. En el Camerún, en el África Occidental, los veterinarios locales son capaces de diagnosticar y controlar las enfermedades de los animales gracias a técnicas nucleares muy específicas. Están empleando un equipo portátil que da resultados inmediatos en el terreno y en zonas distantes. Con esta información, los veterinarios pueden adoptar prontas medidas para prevenir que una enfermedad se transmita dentro de un rebaño o se propague a los países vecinos. Al este del continente, en Kenia, los agricultores Masái pueden obtener cosechas sanas y abundantes con muy poca cantidad de agua. Están aplicando un sistema eficiente que ha sido desarrollado con el apoyo de la ciencia nuclear. Pruebas con isótopos realizadas en Nairobi proporcionan, además, pautas y orientaciones para mejorar el uso de los fertilizantes, la gestión del suelo y la agricultura en las zonas propensas a la sequía. En Indonesia, la Agencia Nuclear Nacional viene utilizando tecnología de irradiación para producir alimentos inocuos para personas con necesidades dietéticas especiales, que tienen más riesgo de contraer infecciones transmitidas por los alimentos. Esta técnica elimina cualquier microorganismo dañino presente en los alimentos que pueda ser peligroso para personas con un sistema inmunitario débil, como aquellas que reciben tratamiento contra el cáncer o que padecen de VIH o SIDA, originado por el consumo de drogas. En América del Sur, en los altos Andes del Perú, una variedad de cebada originalmente desarrollada a partir de semillas irradiadas está teniendo un gran éxito. Con esta técnica, los fitotécnicos usan la radiación para inducir variaciones en las plantas. Están tratando de desarrollar variedades mejoradas de plantas que tienen un rendimiento mayor, son más nutritivas o son más tolerantes a sequías, inundaciones o enfermedades. Y en Europa, los agricultores de Croacia son capaces de cultivar mandarinas en zonas libres de la mosca de la fruta mediante el empleo de la técnica de los insectos estériles. Este método consiste en esterilizar grandes números de moscas machos con el uso de la radiación. Las moscas son liberadas en zonas específicas donde se aparean con las hembras silvestres sin que se llegue a producir una descendencia. Y con el tiempo, la población de esta plaga es reducida o incluso erradicada. La población mundial crece constantemente.
pero al mismo tiempo empeoran las condiciones de la producción de alimentos y de desarrollo agrícola. La tierra cultivable está disminuyendo, las enfermedades de animales y plantas van en aumento y los patrones climáticos son cada vez más erráticos. Con el aumento de la demanda de alimentos, la contribución de las técnicas nucleares es hoy más importante que nunca. La red mundial del OIEA, integrada por científicos, expertos y centros de investigación, está trabajando arduamente para asegurar que los alimentos sean suficientes e inocuos ahora y en el futuro.